13, muy bien. Pon las cartas así en tu mano, como las tengo yo. Y pon la mano encima. La mano de arriba no la levantamos, ¿vale? Si yo intento meter una carta por arriba, ¿te darías cuenta? Y por debajo, y disimuladamente por el lado. ¡Qué antipática eres! Pues me voy. No levantes la mano de arriba, ¿vale? ¿Cuántas cartas tenía? 13. Voy a intentar meter una carta desde aquí a allí. No, no, desde aquí. 13, no levantes la mano. Dime si notas algo en las manos, ¿eh? ¿Vale? Flipa. ¿Has notado? Es que aquí la gente es un montón de buena gente, de verdad. Aquí lo notáis todo. ¡Qué alegría! Así es que da gusto. Bien, la he notado. Un segundo intento desde aquí. Mira. Bien, bien, bien. Vamos bien. Tenía 13, ¿no? Y un último intento. Mira, mira, muy claro. Ahí. Qué caña, ¿eh? 13, ¿no? Cuenta cartas boca abajo, por favor. Una, dos. 10, 11, 12, 13, para, cuenta, 14, 15 y 16. Han entrado, si las estaba notando. Coge las 16, por favor. Ponla como antes. Vale, no te pongo nervioso ya estoy yo. Bien, levanta la mano de arriba. Tienes 16, las acaba de contar una a una. Mira, voy a coger una carta. ¿La veis? No. ¿Qué vista tienes tú, bicha? Espera, mira. Una. Voy a coger una segunda carta. ¿La veis, sí o no? No. Dos. Esta última a lo mejor no la veis porque me gusta cogerla con dos deditos. Y está de perfil, pero os prometo que está. ¿Vale? Sí, te prometo que está. Y la meto por el medio. Y 4. Tenían 16, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16. Cuenta. 17, 18 y 19. Un aplauso para ella, por favor. Voy a jugar con los niños también. Desde ahí. ¿Ustedes juegan desde ahí? Bien. ¿Sabéis contar o no? Vamos a contar. Una. Espera, que se cae. Y tres. Bien. Si yo cojo y pongo una muy clara en la mano, ¿verdad? Dos en la mano y la tercera me la guardo en el bolsillo, ¿cuántas bolas tengo? Vamos a contar. Una, dos y tres. Espera, que me he equivocado. Una bola en la mano, dos bolas en la mano y la tercera bola al bolsillo, muy claro. ¿Cuántas bolas tengo? A ver, una, dos y... Espérate, y tres otra vez. Espera. Era una bola en la mano, dos bolas en la mano, la tercera bola al bolsillo. ¿Cuántas bolas tengo en la mano? ¿Cuántas? ¿Pero de qué bola estamos hablando? Que a mí se me ha olvidado. La cuestión, vamos al camarero, mira, camarero, la cuenta, ¿cuánto es? Y te dirá, son 20 euros. Mira, que solo tengo 10. Te dejo los 10, te dejo el DNI. Mañana vengo y te lo pago. O me paga o llamo a la Guardia Civil. Ya estamos. Sencillo, os lo voy a explicar. Tenéis que coger el billete y doblarlo por la mitad. Siempre en la punta de los dedos y lo doblas por la mitad otra vez. Si no lo doblas en la punta de los dedos, te prometo que no funciona. Atento que el billete es tuyo, ¿eh? Y lo doblas otra vez. Lo difícil está aquí. Tienes que doblar, girar y soplar. Y entonces el billete de 10... Ese te ha gustado, ¿eh? Billete de 10 se convierte en 20. Le decimos al camarero: camarero, ¿este billete te vale? Evidentemente te va a decir que sí, un billete de curso legal. No te lo di para que lo compruebe, que te lo queda. Si este billete te vale, yo lo cojo y lo doblo y lo vuelvo a doblar.
como he dicho antes, siempre la punta de los dedos y lo dobla. Lo difícil está aquí, doblar, girar y lo más importante siempre soplar. Y entonces el billete se convierte en 10 euros y 10 euros que nos ahorramos. Esto lo tenéis que aplaudir ya, ¿eh? Toma, gente. Y luego había un mago de unos 98 o 99 años y este hombre contaba cartas. Contaba cartas así, 1, 2, 3, 4 y 5. Lo curioso es que él, las voy a poner en la mesa que luego las recojo yo. Que él tiraba una, que él tiraba dos y que él tiraba tres. Y cuando daba un golpecito, tenía 1, 2, 3, 4 y 5. Yo le dije, perdona, usted es el mago que tiene 1, 2, 3, 4 y 5. Que tira una, que tira dos, que tira tres. Y que cuando da un golpecito, tiene 1, 2, 3, 4 y 5. Me dice, hombre, claro, yo soy el mago que tiene 1, 2, 3, 4 y 5. Que tiro una, que tiro dos y que tiro tres. Y que cuando doy un golpecito, tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Digo, no puede ser, pues yo quiero aprender. Y me dijo, pues inténtalo, que a lo mejor te sale. Que no me gustó el tono. Me gustó, no me gustó. Yo le dije, ¿cómo? Y eso lo hago yo. Yo conté 1, 2, 3, 4 y 5. Hasta ahí todo normal. Yo tiré una, yo tiré dos y yo tiré tres. Señores, y cuando conté, tenía un y dos. Y uy, ¿qué ha pasado? Dice, se empezó a reír de mí. Dice, que te falta lo más importante. Y dice, ah, tú estabas allí, ¿no? Ah, tú lo escuchaste. Y digo, venga ya, que yo con dos cartas voy a dar golpecito y voy a tener una, voy a tener dos, voy a tener tres, voy a tener cuatro, voy a tener cinco. Yo, no puede ser, hombre. Ya la tiene pensada. Espérate, espérate. ¿Dónde me ha dicho que está tu mujer? Ah, pero ¿dónde? Allí. Es que estoy mirando para allá y no me llega. Espera, espera. Ya la tengo. Mira, yo tengo aquí una baraja y voy a poner una carta al revés. Están todas las cartas mirando hacia arriba, exceptuando la que ha pensado tu mujer, que está al revés. Que te diga qué carta es la que ella ha pensado. Pues dímela, ¿no? Qué mala leche tiene tu mujer. El 3 de pica, ya puede colgar. Gracias, gracias. El 3 de pica, es que tiene mala leche, ¿eh? Mira, pero están todas las cartas cara arriba, están todas las cartas cara arriba, exceptuando una. ¿Tu mujer ha dicho cuál? Hay una sola al revés. ¿El 3 de qué? La única que estaba al revés. Podéis aplaudir, ¿eh? Gracias. Señores, acordarse que yo el papel lo he escrito antes. Hemos dicho Mercadona, granizado, pan de 6, de limón, con dibujitos de gatito y de 500 mililitros. Y flipa. Es que soy bueno, ¿eh? Y yo he escrito aquí, ¿cómo te llamabas? Lo que yo he puesto aquí. Victoria. Y yo he puesto aquí el código de barra del granizado. Y el que no se lo crea, que vaya y que lo compruebe. Muchas gracias.